Pobre Yuna. Hola a todos y bienvenidos al canal, soy Pati. Estamos en un nuevo capítulo en Los Sims 3. Aquí está Lía, la única que ha madrugado, se ha levantado prontito. Sí, hoy va a buscar su empleo porque había pensado para ella algo, pero alguien me dejó en los comentarios que le iría muy bien ser actriz. Lo cual me parece bien porque esta es una familia de artistas realmente. Menos él, que todavía no sabemos bien lo que va a ser, pero en principio es pintor. Así que he puesto el lote, es un lote demasiado grande. He tenido suerte que aquí en Montevista, si pasamos por aquí, este lote está vacío y es de 64x64. Es que es enorme. Lo tengo hecho yo a veces, pero aún así tiene que ser grande para poner esta madriguera. La verdad que es un lote muy bonito, mirad. Me hace muchísima gracia que tiene aquí el set de grabación. Está genial hecho, la verdad. Y va a venir y se va a unir a la profesión cinematográfica. En socio, hacer un tour, las proyecciones. No, no, vas a ir ahí. Venga. Él va a seguir pintando y vamos viendo porque igual se une a ella. Todavía no lo sé, no lo sé. No lo tengo claro. Ya el hotel ya es nuestro, ¿vale? Ya lo he vuelto a comprar. A ver, que ya se me han levantado los demás. Vamos a comer sobras. No, sobras no, hija mía. Vamos a desayunar los cereales. Me parece más normal. Tú estás bien. Tú te has ido. Tú estás... Pero ¿cómo estás bien? Cosilla, tienes un poquito de hambre. Pero mamá, estabas ahí al lado y no la has dado. Dale, dale el bibi. ¿Qué estás haciendo tú? Ah, bueno. Todo lo tuyo. Te gusta demasiado eso, ¿eh? Lo que pasa es que para el grupo de música creo que este instrumento no cuenta. Es una pena. Venga, vete a darle el desayuno. Que hoy va a crecer. Va a crecer ya. Sí, señor. Y me pedís que embarace a Yuna, pero creo que la boda será el siguiente. Porque, bueno, hoy hay otras cosillas que hacer. Tengo que utilizar el dinero para crear la zona de boda. Por tanto, no voy a hacer que se embarace después, ¿vale? Abraza, juega y lo pones aquí. Muy bien. ¿Tú qué necesitas? Nada de nada. Oye, ¿por qué no fabricas algo para el sobrino? También me habéis preguntado si van a tener ellos bebés. Sí, van a tener bebés, pero acaban de crecer. Pobrecicos. Dejémoslos disfrutar un poquito. Sí, 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 claro que sí. Muy bien, hija. A ver. Vale, vamos a leerlo aquí. Filmar, extra de fondo de 7 a 2, comienzas, bueno, pues mañana, vale. ¿Y qué necesitas? Espérate, humor, nada más, no necesitas nada más. Estás bien, vente para casa que a algún lado nos iremos. Tú vete, vente para casa, que él va a crear algo. Una casita de muñecas, un tren. Ese es el niño del periódico que tiene algún problema. Una manta de actividades para bebés. Haznos la manta de actividades, que le va a dar tiempo a usarla. Hombre, vaya que sí. A ver, corre. Nunca has hecho esto. No sé si te saldrá bien, mal, regular. Dale ahí. Dale más rápido, hijo. ¿Qué tal? ¿Cómo ha salido? ¿Ha salido bien? ¿Estás sin pintar? Ah, sí, está sin pintar entera. Bueno, ahora lo soluciono. Calla, vamos a probar esto. A ver. ¿Dónde está la mantita? La mantita de actividad. Vamos a ponerla. Vamos a ponerla aquí. Yo creo que esto no lo he usado casi que nunca. Vamos a ponerla en la alfombrita. A ver. Ahí. Ahí, vale. ¿Qué podemos poner aquí al bebé? Mirad qué cosita más remona. No sé, podemos poner ahí al bebé. Vamos a probar. Ven acá. Coge al chiquitín que está despierto. A abrazar. Ven, corre. Y es que no lo recuerdo. A ver, vamos a ver si se puede. ¿Has vuelto, hija? Muy bien. A ver, vente para acá. Y poner... Ah, sí. Vamos a ponerlo ahí, a ver qué hace. Esto lo había en los Sims 2. Esto y el columpio, que también hay en los Sims 3 de la Store. Y sí lo tenía en los Sims 2. Pero en los Sims 3 yo es que no lo recuerdo. A ver, pónmelo ahí. Siéntate ahí. ¿Y qué? ¿Eso te subirá algo? La higiene... Le sube todo, madre. No, no, no. Yo que le suba todo me mata, mira. ¿Y le podéis decir algo mientras está ahí? No, pero ¿para qué lo coges? ¿Pero para qué lo coges? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué lo coges? Nah, nah. Fabrica otra cosa. Muy bien, muy bien. Ay, ay, ay. Qué obsesión. Bueno, un robot... Sé que hay otra cosa para bebés. Vamos a mirar. Mesa de bloques... Globo animal, sí, este sí lo tengo hecho. Un tren,
Yo creo que para bebé solo hay ese. Pues créanos esto. A ver qué es. Que no me acuerdo. ¿Será la mesa de hacer manitas? Tira pay. Fabrica cosas para tu sobrino. Madre y una hija. Chiquitín, no te he visto. ¿Qué estás haciendo? ¿Vas a hacer pipí? Va muy bien, muy bien. Reacciona de forma neutral. Tú haz pipí ahí. Tú haz pipí ahí. ¿Cuántos días te quedan a ti, canijillo? Tres. Este rinconcito para ellos me gusta mucho. Me gustaría cerrarlo, pero es que no sé muy bien cómo cerrarlo sin que quede raro. Y también lo veo bien así. A ver qué nos fabrica. Venga, dale. Muy bien, ¿quieres mejorar? ¿Quieres comprar el fósforo? Ya lo tenemos, ese no. ¿Lo has hecho? Oh, mira qué bonito. ¿Vas a recogerlo tú? Vale, pues así nos sale más barato, ¿no? Que tampoco quiero gastar yo mucho. ¿Dónde está? Ah, no, que igual está aquí, espérate. Que igual está en el inventario de acá porque es muy grande. Sí, está aquí. Oh, pues mira, qué cosita más mona. Bueno, que tengo aquí todo lo del el escenario de Zoe. Estoy mirando esto. Esto, vamos a poner esto. Es que no sé qué hacer con el chico, ¿vale? Así que yo le voy a buscar aficiones para que esté entretenido y no la líe, ¿vale? No la líe parda. Vamos a ponértelo aquí. Vente para acá. Practicar. ¿Qué iba a hacer? No sé. ¿Dónde está el bebé? Lo tienes tú en cuello. Vale. Bueno, pues ya que lo tienes ahí, pues abraza. Jugar. Nuestra futura actriz. No te he visto nada. ¿Qué estás? Ah, estás ahí, sin hacer nada, absolutamente. Oh, esto está fatal, hija mía. Usa y limpia. Y o limpia y usa. Y come. Tú sí que comes sobres de maca. Hija mía, yo ya sé que te encanta eso, mi alma, pero. Madre mía, cuántas cosas, ¿no? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Que te llevas mal con el pequeñajo? ¿Por qué no lo pones en la mantita? Pónmelo en la mantita. Lo va a poner ella. Hala, muy bien, venga, voy a hacerle una foto. Mirad, 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 mirad. Ay, cosilla. Mira qué cara felicidad. Ay, por favor. Ay, qué cosita mamona. Vale, ¿qué pasa? Dile algo, juega con él o algo, hombre. Cuidar, cepillar. Ah, vas a jugar con cerdillo. Afecto, hablar con. Afecto, es verdad que a ti te gustan los animales, es verdad que a ella le gusta, es amante de los animales, ella es feliz con los perrillos, los gatos y con todo, elogiar por ser mascota no destructiva. Madre mía. Yuna, cielo, ya, sí, ya, porfa, ya. Ven acá, que el otro baño estará exactamente igual de sucio, ¿ves? Es que limpiar, usar, te das una limpiar, date una ducha y ya miramos a ver qué hacemos. Y luego tú también te me preparas. Vienes y limpias y te das una ducha. A ver. Dale ahí, a ver si eso te gusta, hijo. Si quiero que te cambies la cosa esa. ¿Qué hora es? Las 2. Es que estoy esperando a ver cuándo hacemos el cumple. Lo que pasa que es que lo veo tan feliz en su mantita de actividades que no sé yo. Ya te han puesto en la cuna. ¿Para qué te han puesto en la cuna? Con lo feliz que tú estabas allí en tu mantita con las cosas viendo. Nah, nah. Ha sido ella. Ha sido ella. Ella es que es muy recogida, me limpia toda la casa, todo lo que está desordenado para allá que va ella. Mirad la cosita que hemos conseguido. Bueno, nos vamos a ir, ¿eh? Estoy esperando que el personal acabe de. A ver, es muy pronto, pero tú ya te me vas. Tú ya te me vas porque si no vas a llegar tarde. Vete al lugar de la actuación. No puedes ir. Sí, vete al lugar de la actuación. Tú en cuanto acabes te vas también ahí. Y ellos dos deberían. Mira, vamos a llevarnos a uno de paseo, ¿vale? Que es que yo creo que nunca hemos llevado a este perrillo de paseo. Tú, ¿vas a enseñarnos el cinturón? Pues enséñanos el cinturón nuevo y lo llevas de paseo, ¿vale? Pues a este mismo porque no tengo ni idea de dónde está. A ver, cielo, ¿tú qué haces? Limpiarme la casa. Parece muy bien, pero vamos a irnos a algún lado, ¿vale? Lo que podríamos hacer sería llamar a un canguro. Llamar a un servicio. Cuando acabes, tú cuando acabes, no te me preocupes. Venga, llama un servicio, nos vamos.
¿Dónde está? Ah, ahí va él con su traje. Quiero un canguro. Sí. Perfecto. Ahora ya te puedes ir, hija, tú también. Pues nos vámonos a dónde. Vente para acá también. O vete tú hasta el hotel. Vete a echar un vistazo al hotel. A ver, ¿tú te vas de paseo? A ver. Vaya, hombre, ahora están jugando. ¿Te vas a ir así, en serio? ¿No te podrías primero cambiar la ropa? Digo, pregunto, cámbiate la ropa. Cambiar atuendo de cotidiano ese mismo y nos vamos de paseo. Ir de paseo ahí mismo. ¿Quién eres tú? ¿Y qué quieres? Deja a mi gato. Pero vamos a ver, ¿por qué no quieres venir de paseo? Vente de paseo. Puedes irte de mi casa. No, no es por ser borde, ¿eh? Es que no quiero que estés aquí. No se te ocurra entrar, ¿eh? Que no se te ocurra entrar en mi... ¿Pero quién le echas esta chica? Vente para acá. Pedirle pasar... Ah, que es la canguro. No he dicho nada, ¿vale? Es la canguro. Es que últimamente... No... Los Sims 3 siempre son chicos, no son chicas. Entonces me esperaba un chico. Pues entonces yo lo siento, voy a controlar. Madre, traba vista con amén. Vale, yo lo intento. Te vas de paseo. Ahora creo que se va de paseo. A ver qué me haces con él. ¿Qué es eso? ¿Que te gusta la habitación? ¿Que no te gusta? ¿Que el bebé? ¿Que el bebé? Esperar un momento. ¿Es brujo? No, no es brujo. ¿Que me lo preguntasteis? No, no lo es porque no le sale el cuadrito amarillo. ¿Y te vas a quedar ahí plantada? Hombre, yo creo que estar está bien. Necesitaría un poquillo de social. Un poquillo, no sé, unos mimitos, un jugar, un abrazar. Me da a mí que esta mujer no va a hacer nada. La otra jugando, vale. ¿Quieres irte a China? ¿A China? ¿Cuándo te puse yo esa ropa? Bueno, es que nunca hace ejercicio y nunca la he visto. ¿Qué haces? No se te ocurra hacer eso. No se te ocurra hacer eso. Deja eso. Coge tu sombrilla divina y patina. ¿Tú qué estás haciendo? Ah, que tú te fuiste al hotel, es verdad, mi alma. Ella se va al hotel y se pone a la puerta del hotel, pero a la puerta, aquí ella... No, mira, juega al golf. Practica, eso nunca lo hacemos. Te has ido de paseo. Mira nuestro ratoncillo de paseo, mirad. Pues exagerado, ¿eh? Pero bueno, es que al empezar una partida nueva... Es que me hace gracia porque cada poco pues para que él pues... Oye, pues huela el suelo. Cosas normales y corrientes. A ver si ha pasado un perrillo por ahí y sigue el rastro. ¿Sabías que Bijou Jones tiene un montón de dinero? Sí, pero ¿a quién se lo estás contando tú eso? ¿A quién? No tengo ni idea de a quién. Tú deberías casi ya trabajar, ¿eh? Son las 5 menos... Esta mujer, da igual que esté allí que no. A ver si nos da tiempo a volver. A volver y hacer cumple. ¿Cómo que no? Preparar el escenario. Usar el escenario personalizado. ¿Me lo habrá guardado? Porque al mudarnos y todo eso. Cielo. Que muchos me habéis preguntado cómo lo hice. ¿Cómo los mudé? Y os contesté en los comentarios, pero por pues, si acaso alguien se me ha pasado, simplemente guardé las familias en el cajón de familia, en el cajón de familias desde editar un mundo, ¿no? Y... Ah, pues no, no me lo he guardado, que me lo va a guardar. ¿Para qué me dice que me lo ha guardado? Pues eso, lo guardé, guardé todas las familias o todas las casas en el cajón de familias y empecé una nueva partida y luego pues los fui colocando. Y, ya, y me guardó las relaciones... De todos. Tengo aquí el cajón que lo vamos a usar por primera vez, que siempre se me olvida. Perfecto. A la empieza. Sí, guárdamelo. No viene nadie a vernos. Aquí es donde vamos a ver la diferencia de si hay lag o no hay lag. Porque las actuaciones es donde más lag veía. Realizar el truco de la ca... Es que no viene nadie a verme, yo... Uy, no, espera, que aquí necesito mariposas. ¿Dónde va ese? O sea, ¿osas pasar por delante de...? ¿Cómo se llama? Que te meto en la caja. ¿Cómo te llamas tú? Tú. Ah, eres un paparazzi.
Epifanio. Epifanio es un paparazzi. Las espadas del destino está. Pues a este. Venga. Vamos a hacer la cajita esa. No puedo meter paparazzi. Metí al paparazzi, así os lo digo, ¿eh? Ponme aquí mariposas, por fin, que yo soy butterfly. ¿Qué estás haciendo, mi alma? Dar un espectáculo, pájaros libres. Espera, porque igual es que el señor tiene que venir, ¿eh? Yuna, deja de patinar. Tú estás ocupadísima. Tú estás de paseo y te vas a comer cena. ¿Por qué vas a ir a comer cena? No, no vas a eso. Vuelves para casa. Ah, ya va, señor. Venga, hombre, ¿qué es para hoy? Muy bien, que se me va a pasar el tiempo. ¿Se puede cambiar la música? Bueno, esto me gusta. Esa cuesta que entre, esa cuesta un poco, ¿eh? ¡Tarán! Estará vivo. Yo no me hago cargo, ¿eh? Si está muerto, yo no me hago cargo. Anda, haz algo. Mago. Bola de fuego. A ver la gente. Que Yuna, di algo bonito. Yuna, dile algo bonito. Lánzale unas flores. Y reacciona de forma positiva. A aclamar. No hay nadie. Así hay gente. ¿Qué vas a hacer? No, 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 Yuna. Va a participar Yuna. Yo no la he mandado, ¿eh? Sí. Vamos, Yuna, fíjate de tu mujer, fíjate de ella. Si al otro no lo agujereo, a ti tampoco. Estos dos están fatales. Vete para casa. Chiquitín, tira para casa. Pobre Yuna. Vente para acá, mujer. Vale, yo no veo sangre, está bien. Muy bien, ya está, hemos terminado. ¿Qué tal? ¿Qué tal salió? No sé, no me dice nada. Ay, ay. 350 hemos ganado. Vale, no me dice nada. Aquí una actuación muy notable que podría mejorarse aún más con un poco de práctica. Vale, perfecto. Vale, ¿dónde está la señora de aquí? Señora propietaria. Déjate, déjate. No tienes ni hambre. ¿Dónde está la señora propietaria? Espera, por aquí, por un banco, siempre está sentada. Hola, ¿qué tal? Buenas. Vengo yo aquí a saludar. Y a hacer una actuación. Actuación no, audición. Venga, ¿qué es esto? Ah, pues salió bien. Yuna, que no, Yuna, que no, que no, Yuna, que no. Yuna no se entera de que ella lo que tiene que hacer es tocar a cambio de propinas. Tú estás poniendo al bebé en la manta de actividades. Tú has comido, estás cocinando. Y tú, cosilla, esta cosilla no llega a casa. ¿Dónde estás, mi alma? A ver. Es que Samuel es muy listo, ¿verdad? O sea, él se fue para casa. Es esa Alex de Trotamundos. Él se fue para casa, pero la cosilla no la llevó. Lo dejó, ¿vale? Y ahora tiene que ir solito hasta allá arriba. Yo te ayudo, cosilla, yo te ayudo. Que tiene un hambre. Vale, pasa para acá, corre. A ver. No sé dónde está la gente ni nada, pero bueno, da igual. A ver, ven para acá, cosita, cosita. Ven acá, corre, corre, come. Te cuidado, no te cortes, hombre. Lía, ¿qué haces, hija? Vale, el bebé está ahí dormidito, está todo correcto. Tiene un poquillo de. Bueno, la niñera vemos que es impecable, lo ha cuidado estupendamente y no hay problema. De nada. Lía, bueno, come, anda. Tú estás haciendo eso, venga. Pues nos vamos a ir para casa, mamás, porque va a crecer el peque. He hecho la. No.
No, no. Ya tienes, ya, ya está, me la ha dado ya. Pues podríamos ir a probar a otro sitio. ¿Cómo lo vemos? No es muy tarde y me dará tiempo. ¿Dónde está la cafetería? A mí la cafetería igual me la dan ya. Espérate, la ¿qué es eso? ¿Qué es todo esto que hay aquí? Ir al solar. ¿Por qué? ¿Qué hay aquí? ¿La presentación amistosa? ¿Que hay un sinfest de estos? Igual es que hay un sinfest. Deja eso y pasa para acá. No veo yo que haya nada, ¿eh? Me encanta encontrármelos. Bueno, pues nada, pues vienes acá, lo saludas y le haces una audición. Vale, Yuna. Tira para casa. Bueno, están ellos con el peque, no pasa nada, estamos bien. A ver. ¿Tú has visto cómo estás? Tienes el higiene fatal. ¿Y a dónde vas ahora? Llenar el comedero. Pues llena el comedero. Venga, y vienes corriendo a darte una ducha, hijo mío, porque es que estás un poquillo como así, como mal. ¿Vale? Y usas. Venga, Yuna, te vienes para casa. Tú vas a hacer audición. Espera, que yo me tengo que enterar. ¿Quieres observar a deseo? Venga, a ver si me la da. Me gusta tener unas cuantas, ¿vale? Y así ya no me tengo que preocupar. Dice que tiene hambre, ¿eh? La canguro es horrorosa. ¿Qué? ¿Eso qué significa? ¿Que sí o que no? A mí dime las cosas claras, que si me las dices así medio a medio no me entero, ¿eh? Sí, vale, tengo dos. Pues tengo para el martes y para el miércoles. Vale, pues ya está, no me tengo que preocupar. Me voy para casa que tengo un cumpleaños. Mira, yo soy más guay que tú. Mi libro es del futuro. Pero no te cuento cómo lo he hecho. Por cierto, ahora si vamos al futuro, ya no está el futuro como antes, ¿vale? Porque es otra partida. O sea, tendremos otros descendientes. Bueno, por favor. Tendremos otros descendientes, tendremos... la casa no está, pero bueno, la casa yo la guardé. La última vez que fui la tengo. Que por cierto, nunca os la compartí. Si la queréis, os la puedo compartir. Ven acá ahora mismo, mi niña, y dale de comer porque... Bueno, esa niña no. Y jugar. Venga, corre para acá. Tú vienes. Y Samuel está en el baño cuidándose. Vale, no pongo la tarta hasta que sea la hora. No os preocupéis. ¿Qué es eso? Saludar así. Ay, mío, qué lindura, por favor. Se lleva muy bien con Yuna. Samuel y Yuna han estado hablando un poquillo, pero cuesta, ¿vale? Cuesta que se vuelvan a llevar bien. Dile algo a tu mujer, hombre. Dile algo a tu mujer. Romántico. No. Dejar al bebé, que está Lía cuidando al bebé. No os preocupéis, está Lía aquí con él. Está todo controlado. Claro, mira, pobrecito, es que necesitaba social y de todo. Es que esa mujer, esa niña no vale para ello. No. Tengo una gana de verle. Yo creo que crece, sí. Ay, por favor, cosilla. A ver, estáis aquí hablando, contándoos qué tal el día y estas cosas. Ha sido un día... Ah, un besito hollywoodiense, hombre. Y el otro bailando, mirarlo. Dale un besito en condiciones, hombre. Que no os veis nada. Todo el día separás. Bueno, sí se vieron, pero no se vieron. O sea, estuvieron en el mismo solar, pero hablando no. Ahora, dale unas flores, que es muy bonito. Amarillo, amarillo. Me encantan las flores amarillas. Vale, ya está. Vas a poner al bebé ahí, ¿verdad? Que te veo yo. Pues vamos a soplar las velas. Raya. Pero ¿quién lo va a llevar? Lía. No, puedes llevarlo tú, no hay problema, pero supongo que lo lleve una mamá. Cualquiera de las dos. No, mamá, deja eso. Dale, cosita, que vamos a crecer. A hacernos muy mayores. ¿Por dónde, hija? ¿Por ahí? Por ahí se puso Lía, sí. Samuel, vete para acá. Sí. Viene. A ver. Dale, mujer. Venga, mujer. Venga, Zoe, que tú puedes. Ahora. Ya está. Es que cuando se quedan así, pensando si soplar o no soplar, yo no sé. Si se han estropeado o es que esperan a alguien más.
Jesús. No, no vas a poner el bebé en ningún lado. Se va a crecer. Si hacemos cosas raras, luego es cuando no crecen. Que ya sé por qué hubo tanto problema. Por los muñecos imaginarios. En serio, ha sido eso. Ya me pasó en la serie de la Amazona y fueron los muñecos imaginarios o amigos imaginarios los que crean tantos problemas. Por eso no me gusta tenerlos. Bueno, no puedo verle. No puedo verle porque hay un montón de gente en medio, ¿vale? Ahora yo... Vente para acá. Vente para acá, cosilla. A la comer, que tendréis hambre. Sí. Ven acá, cosita. Ven acá, a ver. Siéntate ahí, a ver que te veamos. A ver. Pero qué bonito es. Bueno, ahora, vale. Es un bebé buscando un moco, tampoco. Ay, por favor, ¿a quién se parece? No. A Samuel. ¿Quién te ha regalado eso a ti? ¿A ti quién te ha regalado eso ya? Es precioso. ¿Pero a quién se parece? Así de entrada se me ha parecido al tío, ¿vale? Sí, a Samuel, pero... Mirad, mirad, mirad. ¿Qué viene la cosilla? ¿Dónde vas tú, cosilla? ¿Dónde vas tú? Ver, comer, sim, no. Dile algo, lisqueanos al peque, hombre, por favor, venga. Cosilla, ¿qué te lisquea? ¿Qué te lisquea, mío? Y qué cosita. Anda, lisquéalo. Venga, lisquea ahí, lisquea. Ay, qué cosita. Siempre tiene que ponerse alguien en medio, ¿veis? Ay, no sé a quién se parece. ¿Cómo estás? Vejiga, energía, vale. ¿Va en serio? No, no va en serio, ¿verdad? ¿Verdad que no? ¿Verdad que te lo voy a quitar? ¿Vale? Te lo voy a quitar. Soy mala, muy mala. Pero yo eso te lo quito, vaya que te lo quito. Mira, yo prefiero que le des aquí a esta cosa. Muy útil, muy útil. Eso no es útil. Tú dale ahí. Está cansadito, mamá. Ponlo en la cunita. Dije, cosita, no sé a quién se parece. A mí se me parece al tío un montón. Que, por cierto, tú estás dormido y bien. Vale. Se me parece a Samuel. Así que, bueno. Bueno, Samuel y Zoe a mí no se me parecen mucho. Porque ella se me parece a la madre. Él se me parece un poco al padre. Pero no sé a quién se parece. A Yuna, no sé. En los ojillos igual. Uy, mirad qué ropica le ha puesto para... Lo voy a cambiar yo y seguramente le ponga pelito porque no nos ha puesto pelito, ¿verdad? El juego. Juego malo que no nos pone pelito al niño. Ay. Sí, hay sueño, hay mucho sueño. Ay, cosilla. Ay, qué cosilla más mona, por favor. Mirad. Sí, Yuna tiene los ojos como así como rasgados, ¿verdad? Ay, es hermoso. Tenemos un infante. Qué cosita. Pues hay que hacer más juguetes con la maquinita aquella, ¿vale? Juguetillos para él. Y bueno, más o menos los tengo a todos controlados. Ella ha ido a trabajar fatal, pero bueno, le dio tiempo a tomarse el café, o sea que en 2 horas no baja, ¿vale? Adoptar un perro, vale, sí, estamos bien para adoptar. Bueno, ellos están bien. Se me cuidan bastante bien. Ella está dormidita. Y él está ahí sentado. Vale. Bueno, no sé quién es esa mujer, pero vale. Bueno, pues vamos a dejar el capítulo aquí. ¿Qué estás haciendo? ¿Ducharte? Ah, sí. Tú, vale. Bueno, pues con ella de fondo despedimos el capítulo. Espero que os haya gustado. Como siempre, si así podéis darle a me gusta, suscribiros al canal si no lo estáis. Y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta pronto!